Perfecto. Ahora tenemos el primer contacto telefónico. Se trata de Jesús Chucho Grauskin, nuestro gran amigo y presidente de Conce Turismo. Bienvenido, Chucho, a Bajo la Lupa. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Horas de Beli, un placer saludarlo. Tiempo sin oírlos. Bueno, oírlos siempre los oímos, pero sin hablar personalmente. ¿Cómo sin conversar, ustedes? Sí. Bueno, bien, queremos saber, Chucho, porque ya se acerca una nueva temporada para vacacionistas. Queremos saber cómo está la situación en vista de esta recesión económica. ¿Cómo se vislumbra acá en Nueva Esparta? ¿Qué servicios podemos ofrecerle a los turistas cuando vienen? Porque vimos una nota ayer de la Cámara del Turismo que decía que todos los vuelos estaban copados y todo estaba, bueno, de maravilla. A ver, tu óptica. Bueno, yo vi ayer la nota de prensa de la Cámara, fueron las declaraciones del nuevo presidente de la Cámara de Turismo, Ignacio Casal. Él alegaba pues buenas esperanzas con relación pues a lo que va a ser la temporada, y así todos apostamos a que sea una temporada exitosa. Lo que pasa es que, como tú bien hiciste el preámbulo, lamentablemente pues hacer turismo ahorita en Venezuela no es una prioridad para el venezolano, sobre todo pues con un salario tan depauperado que tenemos todos los venezolanos, y bueno, donde ya el turismo pues se convierte pues en algo en algo difícil de alcanzar, porque bueno, hay unas cuestiones mucho más urgentes, como son la parte de la alimentación, las medicinas. Bueno, ya sabemos cómo está la situación económica, y bueno, por eso es que siempre, bueno, indudablemente decimos que el turismo es el sector terco. Nosotros siempre apostamos y hacemos votos para que las temporadas sean buenas y nos preparamos en ese sentido. Y bueno, y al final de cuentas, pues siempre hay un público en el país que pues todavía tiene recursos, que todavía tiene la posibilidad económica de trasladarse de un lado a otro. Pues y bueno, y entonces ahí estamos apuntando de que la temporada pues tenga algunos visos de efectividad. Ojalá que así sea, crucemos los dedos que así pueda ser pues una temporada exitosa. Bueno, venimos de una temporada de carnaval que no fue nada del otro mundo, como ha sido todos los años. Carnaval no ha sido siempre, nunca una temporada de importancia. Y bueno, ojalá nosotros podamos aquí, en lo que va a representar Semana Santa, poder llegar a unos niveles bastante óptimos, como de un 70%, aunque bueno, todavía pues la 70% de ocupación. Sí, sí, porque hasta que sería muy bueno, ¿no? Sobre todo, uh-huh, pues partiendo de lo que hemos hablado y lo que tú hacías mención, de la situación económica, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, crucemos los dedos que eso sea así y que, bueno, podamos tener una temporada que realmente reanime un poco la alicaída, pues, economía insular. Evidentemente tenemos que buscar dentro de todo lo positivo, y aquí hay unas playas bellísimas, hay restaurantes también, hay una vida en gastronomía muy grande en el estado, pero también está la parte de los servicios, la conectividad y la falta de efectivo. ¿En qué incide esto, a tu criterio, en esta nueva temporada y en el desarrollo de la vida turística del estado? Sí, bueno, definitivamente lo de la falta de conectividad ha sido pues una tragedia a nivel nacional, ¿no? No nada más para Nueva Esparta, sino para todo el país. La falta de frecuencias de vuelos para los distintos estados del país, pues bueno, trae consecuencias negativas para el desarrollo económico de cada una de esas regiones, y sobre todo, bueno, indudablemente para Margarita con más razón. El hecho que hayan liberado las tarifas, acuérdate que nosotros estábamos solicitando hace muchísimo tiempo de que liberaran las tarifas aéreas, porque bueno, había ese ahorcamiento que tenían esas tarifas por parte del INAC a las empresas, a las líneas aéreas venezolanas, y eso sí, bueno, que cada vuelo que se realizaba era una pérdida patrimonial para esas líneas aéreas. Así que bueno, y por eso fue la reducción de los vuelos, porque bueno, nadie trabaja pérdidas. Así que con estas nuevas tarifas que se están empezando pues a dar y a conocer en estos últimos tiempos, bueno, nosotros esperemos que se empiece a reactivar la industria aeronáutica en el país, y por ende pues podamos esas mismas líneas aéreas poder subir y ampliar su frecuencia para cada uno de los destinos, y sobre todo para el caso nuestro en Nueva Esparta,
que bueno, que puedan, pues, que puedan llevarla adelante, ¿no? Eso por un lado. Pues la parte, bueno, de la falta de efectivo, bueno, es un problema generalizado, bueno, ya vemos con terror que hasta los heladeros, los que van por la calle, pues te dicen, bueno, te acepto una transferencia por un helado, así que eso es una tragedia nacional, eso es un cerco económico que el gobierno le ha impuesto al venezolano para seguir manteniéndonos bajo estas penurias y bajo este modelo económico fracasado, que bueno, que no hay manera de que entiendan de que tienen que cambiar esto para poder darle un vuelco pues a la economía del país. Y bueno, pues indudablemente eso trae sus consecuencias, pero a la hora, la verdad, todo el mundo aquí, nosotros nos estamos reinventando todos los días, aquí se reinventa el venezolano, y bueno, entonces ya sabemos, bueno, damos una transferencia, mira compadre, págame así, págame asado, y bueno, es la única manera de poder subsistir en una economía tan tan bizarra como la que estamos viviendo, ¿no? Y por ese lado, y por el otro lado de los servicios públicos, bueno, lamentablemente hay que decir que el gobierno privatizó los servicios públicos, y cuando te digo esto que lo privatizó, es que ahora privatizó porque yo necesito comprar un camión de agua para tener agua en mi hotel, yo necesito comprar una planta de energía eléctrica para dar energía a mi hotel. Entonces, bueno, el gobierno privatizó tan sencillo y ya no privatizó el servicio de estos dos servicios tan importantes por la incapacidad que tiene de dar un servicio sin tener uno que hacer estos gastos extra, que lo que hace es aumentar los costos operativos de cada uno de los hoteleros, de los restaurantes, de todos los que hacemos vida económica en la región. Y bueno, entonces, bueno, esas son las grandes limitaciones que nosotros como prestadores de servicios recibimos por parte del Estado. Fíjate, dos puntos ya para finalizar. Uno, cuando liberaron las tarifas, y esto le permite también a las líneas aéreas que el gobierno ha tenido una deuda señalada por ellos desde hace muchísimos años pero a la par de eso, para conseguir un cupo a veces, bueno, te consigues unos matraqueros, no solamente en la parte aérea, sino la vía marítima. Sí, sobre todo ahorita que el último balance nos habían comentado que un pasaje en una empresa privada naviera acá en Nueva Esparta, una familia de cuatro personas más su carro, que es una camioneta, ida y vuelta, son casi 10 millones de bolívares. Y a veces para que te lo consigan, bueno, te cobran algo extra, un matraqueo. ¿Ves? Bueno, es que por eso es que nosotros decimos que en la medida que liberen los precios, en la medida que el negocio se haga transparente, en esa medida vuelva a estar la oferta y la demanda, y en esa buena medida vamos a tener que los precios cojan otra vez su cauce y no haya ese tipo de distorsiones, como ustedes lo bien indican, que lo hemos vivido todo y lo hemos sufrido en el Sí, señor. Para finalizar, el tema de los extranjeros. Se había comentado de que vendrían una nueva oleada de extranjeros alemanes y europeos para Nueva Esparta. Los brasileros. ¿Qué ha pasado con eso hasta el momento, Chucho? Que traen dólares. No, bueno, mira, la noticia que se publicó, la noticia que vimos fue la siguiente. Acuérdate que nosotros hemos venido reactivando paulatinamente, poco a poco y con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo del sector privado, la traída de turistas, sobre todo en la parte de Sudamérica. Estamos hablando de Colombia, Perú, Ecuador y de Brasil por la parte de Manao. Esos turistas han venido, están viniendo a través de Avior, que ha abierto esta frecuencia, y eso pues ha ayudado a reactivar el mercado neoespartano, y también se está buscando pues que también esto permee hacia el resto de tierra firme, con Anzuate, bueno, como era antes, pues la puerta de entrada a un país. Eso se está dando. Lo otro era el anuncio que fue en la recién finalizada vitrina de ANATO, donde asistieron pues muchos operadores nuestros de acá, de Nueva Esparta y del resto del país, donde el gobierno nacional, a través del Ministerio de Turismo, anunció pues a la asistencia a la feria de... Ajá, sí. A la feria de Berlín, que iban a tratar de recuperar el mercado alemán, que bueno, que ya sabemos tan importante que fue para Nueva Esparta, dándole pues y otorgándole la ruta a Rutaca, que es la que está solicitando tener esa frecuencia de vuelos hacia Alemania. Así que bueno, eso son noticias, eso no se ha concretado, pero son noticias que están ahí en el ambiente, y bueno, y ojalá se puedan concretar para beneficio de Nueva Esparta y el resto del país.